ya se lo deja yo. Trabajaba en la radio hace millones de años. En aquella época no podíamos emitir las llamadas en directo, entonces el teléfono entraba por aquí y salía por aquí. Entonces había este bucle que se llama, y si el tío decía caca, tú lo piste. Aquí un nuevo proyecto que no es nuevo, que llevamos ya muchos años trabajando, sobre todo Manuel lleva muchos años al frente de esto. Aquí lo que estamos hoy inaugurando las nuevas instalaciones y bueno, más o menos aquí nos conocemos casi todos, somos todos amiguetes. Tenemos aquí esta mañana con nosotros a Fernando Ramos, a Hermano Bailón, a algunos personajes de la ciudad, gente de grupos, de las bandas y tal. Estamos encantados de que aquí vosotros que estéis hoy con nosotros y va a dirigirnos unas palabras Fernando. Venga. Gracias. Bueno, miñas donas, meus señores, yo también digo todos, no digo todos y todas. La verdad es que para mí es un grato compromiso dirigirles unas palabras sin otro mérito que mi amistad con el equipo de esta emisora, y quizá me han elegido a mí porque ya soy un hombre en edad provecta, yo tengo ya 68 años, y aunque en los últimos 20 me he dedicado a la docencia universitaria, esencialmente sigo siendo un joven que empezó en la radio, y la radio, por lo tanto, la llevo en el corazón, y cualquier proyecto que tenga que ver con la radio contará conmigo en posición de saludo. Creo que estamos ante un proyecto original que le hacía falta a la ciudad, porque esta va a ser una emisora eminentemente viguesa. No inauguramos nada nuevo, sino los estudios a través de los cuales la sociedad viguesa, la sociedad civil, va a tener su voz. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que sobre todo esta emisora va a estar al servicio de la opinión pública libremente expresada, cosa que hoy en día pues no podría decirse que está plenamente satisfecha. Y por lo tanto va a tener una especial sensibilidad con respecto a la sociedad civil, como decía, y expresada a través de algo que en Vigo es muy importante, que es el movimiento vecinal. Es curioso, y también hay un aspecto que ahora hemos hablado de ello, recuperar la propia historia de Vigo. La gente no conoce la historia de Vigo. Vigo es la primera ciudad de España que tiene un plan de ensanche, no Barcelona. Vigo pudo ser Gibraltar. Los ingleses quisieron tomar Vigo y se fueron para abajo, pero pudo ser Vigo Gibraltar. Tenían mucho interés en esta posición. Vigo tiene un montón de las quinielas se inventan en Vigo, por ejemplo. Hay un montón de cosas de historia de esta ciudad. La arquitectura urbana de Vigo se debe en gran medida, los edificios más nobles, a la Primera Guerra Mundial, en la que se produjeron unos grandes excedentes de dinero en la industria conservera que abastecía a los dos bandos, y hicieron esos edificios, algunos de los cuales lamentablemente se han perdido. Es decir, que todas estas cosas de la historia de Vigo, que es una de las grandes ciudades vanguardia de Galicia, pues las vamos a contar. Y luego va a haber una cosa muy interesante, que va a ser la recuperación de lo que Venceslao Fernández Lodes llamaba las acotaciones al Parlamento. Lamentablemente, la burocracia administrativa hace que, aparte de insufribles por la pobreza del discurso de todos, sin excepción, los políticos que tiene ahora Vigo todos, pues no hay debate sobre lo que allí se debate. Y por lo tanto, el actual señor alcalde ha restringido bastante la propia libertad de expresión espontánea de los ciudadanos en el Pleno. Bueno, pues nosotros, esta estación de radio va a estar dentro del Pleno y va a hacer dos cosas. Transmitir el Pleno, es bastante aburrido, por cierto, pero al mismo tiempo habrá unos comentaristas que estén valorando lo que se esté allí comentando, de manera que tendrá también una función didáctica.
Bueno, yo quiero recordar aquí el equipo de responsables, Manuel Utrero Pérez, empresario, que es un hombre arriesgado. Yo le admiro mucho porque es muy valiente. Y entonces arriesgarse en estos tiempos en un proyecto de comunicación exige, lo voy a decir de una manera fina, muchos matraquillos. El jefe de programa Relaciones Externas, y yo creo que un poco de todo, el hombre orquesta, es Carlos Leiro. Carlos Leiro es un hombre del Renacimiento. Yo me lo imagino vestido como Leonardo da Vinci, además ya tiene la coleta, hay coletas y coletas, y por lo tanto es un poco, me vas a permitir que diga, la chica para todo. Vale. Desde organizar el ágape hasta cualquier cosa. Y luego Josa Rodríguez Puentes, la dirección técnica, y Raúl Rodríguez los deportes, que son fundamentales. Bueno, yo me estoy ya extendiendo demasiado y en definitiva yo quiero agradecer que se me haya invitado a pronunciar estas palabras y lo único que quiero terminar diciendo es larga vida a ustedes y a esta emisora de radio y que nosotros lo veamos. Muchas gracias. ¿Será usted? No, yo no. Lo dejo todo en manos de Manuel, que sé que hemos trabajado estos últimos. Bueno, ya más o menos todos conocéis, Antena 5 no es un proyecto que nace ahora. Antena 5 nació en 1980, aunque no se llamaba Antena 5, Digital Record Master, con una emisora muy pequeñita y desde el Paseo de Alfonso. Esos fueron los comienzos reales. De ahí, pues yo trabajé en Antena 3, en Telecinco, en La Gallega y en varias televisiones. Y siempre tuve el deseo de que Vigo contara con una radio local y que fuera ante todo participativa. O sea, no quiero una radio musical, no quiero loros, quiero una radio donde todo el mundo pueda expresar su voz. Y que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Se nos ofreció por parte del señor Bailón la posibilidad de contar con unos nuevos estudios pues más grandes, con mejor tecnología, aunque hubo que aprovechar mucho de lo que había y digitalizar la mayor parte de estos estudios. Dejó de emitir Radio ECA en las ondas de Vigo. Estos estudios estaban cerrados y nosotros pues los hemos cogido, los hemos adecuado a la tecnología. Tenemos una sala exclusiva para enviar todo el sonido a todo el mundo a través de streaming con calidad excepcional. Y después tenemos la frecuencia que siempre hemos estado ocupando desde 1980, el 94.4. En la actualidad somos un equipo nuevo. En realidad, porque se ha incorporado, por ejemplo, nuestro amigo Rafael Rodríguez, Carlos Leiro y otra mucha gente de la sociedad civil de Vigo. Y lo único que queremos es hacer radio y ofrecer lo mejor de nosotros a todo el mundo. También le damos las gracias al hermano Bailón, porque sin esto, sin su ayuda, en realidad, esto no lo hubiéramos conseguido, tener unos nuevos estudios. Gracias a todos y no sé, Rafael o Raúl, si quieres decir algo con el tema de deportes. Bueno, en deportes queremos ser la radio del otro deporte, no solamente fútbol de primera división, evidentemente hablaremos del Celta y todo lo que hay alrededor, pero queremos ser la radio del Vigo de voleibol, del VGO Basket, del Corusio, del Rápido Bouzas, de aquellos equipos que no ocupan grandes titulares en la prensa local, pero que también necesitan su equipo. Y también, pues bueno, haremos nuestros pinitos en el mundo del motor, contaremos con todos los concesionarios de Vigo, las marcas, hablando de todas las novedades, todos los vehículos y motos nuevas que aparecen en el mercado y ofrecer información a todo el mundo. Entonces, no nos queda volver a agradeceros a todos el haber estado aquí esta mañana. Que nos sigáis, que estéis con nosotros en el 94.4 todos estos días. Y bueno, mi parte también decir un poquito que vamos a hacer un poco la emisora de las bandas de Vigo. Vamos a intentar que los grupos puedan traer aquí sus maquetas, sus grabaciones, que dar un poco de información de lo que se hace con los grupos en los locales. Y intentaremos tener presencia en los propios locales cuando haya actuaciones.
Y nada más, esperar que estéis todos con nosotros, que nos escuchéis y que vayamos creciendo y que llegamos a ser una radio grande y fuerte. Gracias por estar aquí hoy. Voy a decir una cosa, que si hay vasos para todos, brindemos. Pues os invito a que cogéis un poquito la caña que estáis necesitando. Vamos por aquí todo el día dándoos toda la caña que estáis pidiendo.